¿Eres idiota o te parió un teletubi? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Sí, hace un calor de perros y escuchan un brrrr de fondo, es el ventilador. Creo que hoy pisó más o menos los 38 grados y en esta habitación no tengo aire acondicionado todavía. Así que me está acompañando el señor o la señora, como quieran, Tereré, con un matecito de chino. Matecito chino. Para quienes vieron mi Instagram, saqué foto de cuando tomé esto. Una bebida bastante muy no común, ¿no? Nata de coco with pineapple juice. ¡Qué inglés que tengo, más madera! ¡Qué mal inglés! ¡Keep rolling! Jelly drink. O sea, es palta, coco y ananá. Creo que es eso lo que tomé. Al fin de cuentas, estuvo muy bueno. Pero no es lo que vamos a hablar hoy, damas y caballeros. Sí, tampoco quiero hacerme acá el gran criticón de canales porque no soy quien. Tengo menos de 5.000 hermosos suscriptores. Así que soy un canal pequeño, eso lo tengo muy claro. No tengo que escupir para arriba o mirar para arriba o lo que sea, pero igual doy mi opinión con respecto a los videoclips. ¡Eres un grandísimo estúpido! A los videos de fantasmas que supuestamente están circulando y los canales grandes le dan bola y para mí, son fake. Ojo, ¿sí? Son fake. Y también hacen como una especie de terror en la gente que no está bueno, ¿sí? No está bueno. Así que vamos a comenzar con, creo que son 3-4 videos que recopilé de distintos canales, ¿sí? De distintos canales que seguramente lo vieron en la miniatura de este video. Así que sin más que decir, comenzamos. Bien, el primer video es de un canal que se llama Phantom, no me acuerdo qué, que muestra un video de una grabación de una cámara de seguridad que normalmente te deja mucho que pensar. A mí, sinceramente, hay muchos videos de seguridad, que de cámaras de seguridad que te quedan grabadas a la cabeza y decís, puede ser. Pero en esta ocasión voy a hablar que para mí puede ser lo que van a ver así a continuación. El video no nos permite detallar bien el hecho, pero haciendo un pequeño zoom en la zona, sí podemos apreciar de que esta figura aparece y desaparece repentinamente. ¿Ves? Eso puede ser un video que realmente pueda valer la pena. Decís, puede ser, sí. Pero lo que no, para mí no. Para mí, a mí, lo siguiente que van a ver, para mí, creo que es el cantante de Slipknot, Corey Taylor. Me parece a mí que es una de sus máscaras, porque la verdad no me fumo lo que van a ver a continuación. Ven, miren, vamos a hacer la comparación, vamos a poner cámara lenta, para mí es algo totalmente truchísimo. No, es Corey Taylor. Muchas de las personas que han visto el video aseguran de que esto es una bruja. No hay mucha necesidad de hablar así, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Que una bruja seguramente no es. Ahora vamos con el siguiente video, que es de una página de un canal de YouTube que se llama Pasillo Infinito, al cual estoy suscrito, ¿eh? No crean que yo acá critico y no me suscribo porque no. Estoy suscrito a ese canal. Y hay muchísimos videos que están muy buenos. El video, si bien yo ya lo había visto hace tiempo, hace poco lo cargaron a este canal y a mí me parece que es algo completamente truchable, completamente que no va. Vamos de vuelta, cito el inicio de este video. No estoy acá para criticar a los youtubers que suben este contenido, sino que
hay veces que la pifean y los videos me parecen truchísimos. Es solamente una opinión, acá no se me vengan a hacerlo ofendido. Bueno, volviendo al tema. Acaban a ver un video de una persona subiendo un ático, ¿sí? Subiendo la parte de arriba de una casa y se encuentra con alguien sentado en la cama. Vamos a ver lo que registra. EVP said I hate you. And I'm thinking about going ahead and doing some more screenshots on me to show people that that's not me doing the EVP sound. Oh my God! Sería más o menos así, ¿no? Digo, pareciera que más o menos así, ¿no? Esa es la figura de la persona, solamente que esta es más delgada, no tan gorda como yo. A todo esto yo quiero que ustedes opinen en la caja de comentarios y también si quieren sugerirme que vea otros videos, no tengo ningún drama, ¿sí? Hay muchísimo material para criticar con respecto a los fantasmas, los paranormales o lo que sea raro, pero no, este fue lo... Una de las peores cosas que vi es alguien sentado en una cama completamente vestido de negro. No hay nada de paranormal en eso, para mí. En fin, el video que van a ver a continuación es de una persona haciendo exploración urbana, supuestamente, ¿sí? ¿No? Y se encuentra con una, no sé cómo le dirían en su país, acá se lo conoce como zorra o como levanta peso, digamos, esas cosas que tienen en las fábricas, ¿no? Que levantan mucho peso, ¿sí? No sé cómo le dicen, acá le dicen zorra. Y bueno, se supone que hay algo, una zorra que se mueve. La calidad de video, para empezar, es espantosa. Lo cual no puede ser creíble esto para nada. Conchetumare. Vamos caminando de aquí, que se puso fea la cosa. No sé, a mí no me cierra para nada, ¿a vos? Y ahora saltamos a otro canal que justamente también estoy suscrito, que se llama Breakman. Breakman es un portal, sí, un canal que recopila todo cosas raras, que es un canal bastante interesante y tiene sus buenos seguidores, ¿no? No estoy acá para hacerle sugerencias ni hacer propaganda de otros canales, simplemente estoy diciendo que hacen buen contenido. Solo que hay veces que no suben cosas muy buenas que digamos, como la que vamos a ver a continuación. Es supuestamente un lugar a donde caen cosas, movimientos del fenómeno Poltergeist, que la verdad que no me fumo para nada. Como un completo misterio. Cito de vuelta la calidad pésima de imagen que hay con respecto a estos videos. Es tan mala la calidad que puede ser cualquier cosa. Puede ser un tipo que está escondido detrás de ahí. Le manda todo para afuera y queda como un video paranormal. No se fumen cualquiera, por favor. Por favor, qué manera de haber gente al pedo que habla al pedo y jode a otras personas en el mundo. Es la meca de la irreverencia. Nada, lo que quiero decir es que a continuación vamos a ver a una persona, ¿sí? Un relato de este mismo canal, haciendo mención a otro canal de YouTube que es de un tipo de Estados que vive en Estados Unidos, que dice que inventó, ¿sí? La caja para hablar con los espíritus, ¿sí? Lo cual ya me genera un dolor de huevo terrible, ya, porque la verdad que no entiendo cómo la gente se puede fumar semejante estupidez, semejante... Es muy trucho una persona que le pone un par de LEDs a un parlante que compró, vaya a saber dónde, unos rosarios, una piedrita, una antena doblada, y la gente ya se fuma eso, loco. Vamos, dale, en serio, no te puedes fumar eso. Una herramienta que, según el mismo Steve, funciona de la siguiente manera.
En varios de sus videos, él declara que tomó el concepto tradicional del ITC, la mejoró en base a sus conocimientos y logró desarrollar un mecanismo que permite captar las señales emitidas por la energía de aquellos que han perecido. Ya de por sí, el aparato se supone que funciona con una aplicación conectada o a un celular o a una tablet o a otro dispositivo. Ya eso ya te genera una desconfianza completa. Todos los aparatos que este youtuber nos muestra necesitan estar conectados a una app. Algunos creen que es allí donde sintetiza las voces, las arregla para que suenen como las voces de los fallecidos, le añade el típico efecto distorsionado, que prácticamente toda esa caja parecida a la de los cazafantasmas es solo un adorno. Ojo, no puedo dar por seguro que alguien algún día pueda inventar semejante máquina, pero para mí este es un chanta, sinceramente es un chanta. Y ahí lo que no me entra en la cabeza es cómo hay gente que se lo fuma. No entiendo eso. En fin, este tipo se hizo famoso por hacer una supuesta psicofonía de un rapero XXXTentacion, si mal no pronuncio, que fue asesinado hace un tiempo atrás y supuestamente entabló una conversación directa con esta persona. Prácticamente toda esa caja parecida a la de los cazafantasmas es solo un adorno, que no son más que LEDs con unos parlantes que funcionan de speaker para la aplicación móvil. Por supuesto que son adornos, ¿sí? Es para que la gente diga, wow, mirá, lo hizo con un escarbadiente y una tenaza o un par de alambrecitos. Dale, un LED de mierda y listo, dale que va. Ya me estoy inflando las pelotas ya con esto. Lo voy a dejar acá el video, sí, porque si no se va a hacer muy, muy largo, ¿sí? Así que nada. Si te gustó el video, si es la primera vez que estás en mi canal, una manito arriba, ¿sí? Para que yo siga haciendo estas cosas, ¿sí? Estas cosas que hacen los youtubers, generadores de contenido, etc. Mi canal, ya, si es la primera vez que estás acá, te comento que mi canal es muy, muy random, ¿sí? Yo no tengo idea de qué voy a subir a continuación. Puedo especular que puedo hacer una seguidilla de cosas, pero por ahí me aburro y quiero hablar de otra cosa y lo hago. Que es eso lo maravilloso de YouTube, porque hay gente que habla de lo que se le cante el pito. Y en este canal es lo que hago yo justamente. Si te pareció lindo el video, manito arriba, suscribirse, etcétera, bla, bla, bla. Y si te gusta el metal, andate a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que ahí sí es un canal serio y todo tan correcto y derechito y con los patitos en fila, no como acá. Así que nada, gente. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy y nos veremos en la siguiente. Bye. Yo soy Justy, Justy. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tendrán más dinero que yo, serán más guapos, más altos que yo, más fama que yo, pero nunca, nunca en la vida serán como yo. ¿Por qué? Yo soy Justy, yo soy Justy. ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Arriba el rock!